¿Viste? Con razón Terra te dejó. ¡Maldad! ¿Dónde está? ¡Aquí! Por fin los tengo a todos. He hablado de todas las series de DC, de la vieja escuela, desde el Traumas noventero, hasta los nacidos para segundiar de Young Justice. Hablando de segundones, solo me quedaba una serie de esta era, Teen Titans. La original, por supuesto. Una de las mejores series de DC, con 4 temporadas epicardas. Y una que se fue bien a la mierda. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Pues lo descubriremos mientras revisamos y resumimos todas y cada una de las temporadas de esta legendaria serie. ¡Comencemos de una vez! El primer capítulo empieza con todo, con un motín de la cárcel, el cual los muchachos deben detener. Lamentablemente uno de los villanos, Cinderblock, se escapa, lo que causa que Robin y Cyborg se echen la culpa entre sí, provocando que el joven de metal deje el chat. Vaya, mucho drama para un puro episodio. Bueno, pero eso no es lo más importante, ya que al final del episodio llega Cyborg a salvar a Robin. Volviéndose amigos nuevamente, ¿pero qué? ¿Cyborg no sale desde que se fue y llega sin ningún tipo de mini desarrollo de personaje? ¿O por último una conversación entre ellos dos? ¿Y se hacen amigos nuevamente por una miserable escena? Robin estuvo llorando todo el capítulo por nada. Pero bueno, aunque simple, es buena manera de presentar la dinámica entre ellos, incluyendo al villano principal de la temporada, Slade, o el Deathstroke para los amigos. En el segundo capítulo empieza la telenovela y secuestran a la Starfire. ¿Un calamar? ¡No! ¡Ya empezamos! No solo quieren copiarle lo bueno al anime, sino que también sus malas mañas. ¡Ah, menos mal! Llega la hermana de Starfire, Blackfire. Aquí descubrimos que Starfire es una Saiyajin, ya que al parecer todos sus coterráneos se parecen entre sí. Torles le regala una rupía de Legend of Zelda a su hermanita como signo de su amor. Pero no le crean nada a esa víbora, porque es una usurpadora, literalmente, ya que lentamente comienza a intentar robarse el espacio de Starfire en el equipo, inclusive vistiéndose con sus mismas ropas, pero más canalla aún e irreversible. Se comienza a ganar el amor de sus propios amigos. Desesperadita por no ser reemplazada, Starfire trae películas del blockbuster, el Netflix de la época, vestigios de una civilización antigua. Díganme, ¿qué tipo de película desean ver? Acción. Comedia. Ciencia ficción. Horror. Esta escena está sumamente bien pensada, ya que con solo escuchar los gustos de los titanes, nos muestran fragmentos de su personalidad. Les doy un 5 de 5 chamamposcitos a este episodio. Luego de tal humillación, el Chavo del 8 decide irse de la vecindad, aunque Robin intenta detener su camino, por lo cual la muchacha se quedará, no solo por el amor hacia Robin, sino por la ira incontenible que siente ahora contra su hermana, al enterarse de la traición. Ella le había regalado el pendiente para hacer pensar a la policía intergaláctica que ella era Blackfire, ya que era buscada por crímenes espaciales. Por suerte los muchachos intergalácticos se dan cuenta de que Turles es el falso Goku y la llevan a las autoridades correspondientes, seguramente a los Linterna Verde. En el episodio número 3 llegan los chicos cocosos de los jóvenes titanes. Jinx, quien tira rayitos, Mammoth, el del ataque físico, y Jimmy Neutron, quien combate con sus inventos. Un trío contratado por Slade para encontrar y destruir a nuestros héroes, cosa que logran fácilmente, debido a que su base es un poco llamativa, dando paso a una de las frases más icónicas de Cyborg. ¡Ellos ganaron! ¡Nosotros perdimos! ¡Esto terminó! ¿Para qué hacen un edificio con forma de T? Cyborg se queda sin baterías en medio de una pelea, literalmente, era un iPhone. Mientras es capturado por Fixit, quien intentará convertirlo en un robot al completo, causándole muchas crisis existenciales. Ghost in the Shell. Hablando de raro, el otro villano de este episodio será Mambo, quien básicamente es un Joker mago, rotísimo al nivel del Mr. Mixit, el alien maguito de Superman, pero con una debilidad muy mala. Pierde toda su magia si le rompen la varita. Bueno, si me rompieran la varita, creo que también perdería mi magia. ¡Ah! Tantos chistes que podría hacer acá. Pero me los aguanto, si no el jefe me azota el hocico contra el suelo. Mientras a Fixit le ganan con su propio chocolate. Crisis existenciales. Cuando puede ver el mundo a través de los ojos de Cyborg y descubre qué tan bello puede ser. Oh.
En la siguiente aventura a Raven se le sale el demonio por jugar al Pokémon y fijar la vista en el screen. Para descubrir qué le pasa, el Chavo y la Chilindrina entran a la casa de la bruja del 71, donde son absorbidos por el lente de la verdad de The Legend of Zelda 64. Ya, demasiadas referencias, ñoñas, por esta vez. Me callo. Bueno, una más. Nuestros héroes llegan a la dimensión desconocida, en donde conocerán distintas versiones de Raven, como la Don Comedias, la Sad, la Combativa. Es así como descubren que ese espejo es una puerta a la mente de Raven, tal como lo dice la misma muchacha, quien también confiesa que tiene problemitas con el papá, Daddy Issues. Literalmente, digamos que tengo problemas con mi padre. Intentando detener el ataque de su padre demonio, la única manera de hacerlo es fusionar todos sus fragmentos, dando lugar a la bestia, derrotando a su padre o la idea de su padre que hay en su mente, no sé. Lo que tampoco sé es que, si fusiona todos sus fragmentos, ¿no debería dar como resultado la Raven clásica y no su modo Ultra Instinto? Bueno, no soy muy bueno para las matemáticas. Ya se me olvidó cómo dividir. ¿Alguien recuerda cómo hacerlo? Dejen en comentarios los pasos a seguir. ¡Por favor! Bueno, lo importante aquí es que la verdadera Raven sonríe por primera vez. Starfire y Raven cambian de cuerpos, un clásico, pero no pueden usar los poderes de la otra, ya que los poderes de Starfire funcionan con pensamientos felices, mientras que los de Raven funcionan siendo edgy, así que la única manera de activarlos es conocerse la una a la otra, por lo que se cuentan su historia de origen. Fuera de cámara, yo quería saber. Lo bueno es que ambas logran cambiar sus pensamientos para usar sus skills libremente. ¿Cuál fue tu idea alegre? Que eras muda. Raven, pero por Dios. Lo importante aquí es que ambas muchachas se convierten en amiguis. Y se enamoran al mismo tiempo de Aqualad, el segundón de Aquaman. Se le quitó de golpe todo lo edgy a Raven. Robin se empieza a volver chango al no saber quién es Slade, así que decide hacerse su socio bajo el nombre de Red X. Para ganarse su confianza, debe combatir a sus propios amigos, por lo cual no les dice nada de su plan. Lamentablemente Slade descubre su identidad sin mayor problema, por lo que su plan fue una mierda. Más encima sus amigos le sacan en cara que se cayó el hocico y no les dijo nada. Slade revela sus verdaderas intenciones, y es que todos y cada uno de sus planes han sido para pulir al máximo las habilidades tanto físicas como detectivescas del buen Robin, para así hacerlo su aprendiz, su propio mini Batman, y para convencerlo de hacerlo su minion, ha inoculado a sus amigos con nanomáquinas, nanomachines, que le provocan un dolor insoportable, así que si no sigue sus órdenes, pues sentirán dolor. ¿No se basa un poco de edgy el Slade? ¿Alguien en el estudio dijo que este era un plan apropiado para un show para pequeñines? Hablando de edgy, es así como Slade se corona como Edgelord. Traición, destrucción, venganza. Realmente pensamos igual. Lo bueno es que Batman hace un cameo, más o menos. Incluso podría llegar a ser como un padre para ti. Yo ya tengo un padre. Así es como el edgy de Slade disfruta hacer sufrir a Robin, mientras lo obliga a pelear con sus propios amigos, hasta que Robin hace lo más noble que puede hacer, infectarse también con las nanomáquinas, con las nanomachines, para que el rayito de Slade también lo afecte a él, obligando al villano a cesar su ataque, ya que no querrá perder a su aprendiz, un grande Robin. Y así termina la primera temporada, y comienza la segunda. En donde Starfire viaja al futuro por culpa de andar rompiéndole el hocico a un villano del tiempo, el profesor Emmett Brown, reencontrándose con sus amigos después de dos divorcios, todos más viejitos, todos pensionados, con Cyborg estando eternamente conectado al enchufe porque se le echó a perder la batería para siempre. El chico bestia, convirtiéndose en el tío pelado. Bueno, Raven está igual. Y Robin se ha convertido en Nightwing. Por fin llega el personaje favorito de muchos, Terra, sobre todo del chico bestia, quien tiene el poder de Tierra Control,
Ella vivía en una cueva toda solita, por lo que los titanes llevan a la joven vagabunda a un lugar mucho mejor, supo Silga. En serio, ¿por qué son tan puercos? Pero no tan puercos como Terra, quien después de estar meses sin tocar el agua, les tapa las cañerías a los muchachos, literalmente. Lamentablemente tiene problemas para controlar sus poderes, a diferencia de su ancestro Toph. Terra le hace prometer al chico bestia que no le cuente a nadie, pero lo primero que hace es abrir el hocico con sus amigos. Los titanes dicen que le enseñarán a controlar sus poderes, pero ella se siente traicionada por el chico bestia, así que se va. El espantaviejas definitivo, literalmente. Pero la telenovela se retomaría cuando la hija del hombre polilla está destrozada porque su novio la dejó, así que le ordena a su papi que le consiga el chico más cotizado de la villa para sacarle celos a su ex. Es así como el polillas obliga a Robin a una salida con su hija, la tóxica máxima, mientras que Starfire rompe en celos. Vaya que Starfire sí le gusta a Robin, a diferencia del Teen Titans Go. ¡No! Nombré a la serie innombrable, la causante de que Cartoon Network ahora esté en la miseria. Me disculpo de antemano, pero solo quería hacer esta comparación para que recordemos por qué Teen Titans clásico es la serie superior. Starfire sigue a la parejita muy de cerca para asegurarse que esas manos locas no hagan de las suyas. Justo antes del besucón final y el soponcio de Starfire, llega el novio de la tóxica, el Caesa de Araña. Así que podríamos decir que literalmente es el tóxico. Vuelve Terra con nuevo uniforme y sus poderes completamente controlados, gracias a su entrenamiento con Sailor Octavo Planeta. No voy a decir su nombre, capaz que el jefe lo malinterprete. Todos quieren que sea parte de los jóvenes titanes, excepto la perspicaz Raven, quien no cree que la rubia haya controlado sus poderes. Aunque hay algo peor que no ha podido controlar, su temperamento. Seamos sinceros, es media brutita la muchacha, queriendo solucionar todo a piedrazos, inclusive poniendo en riesgo a sus nuevos amigos, con la emo restregándoselo en el hocico. Pero no hay nada que un capítulo hecho para obligar a ambas a trabajar en equipo no pueda solucionar, con las dos conociéndose un poco más mientras salvan a sus panas. ¿Amigas? Casi. Chico Bestia invita a Terra a salir y le hace un regalito. Prefiero ahorrarme el chiste, pero pueden dejar el suyo en comentarios. Terra toma el toro por las astas y decide invitar al Chico Bestia a una cita. Están pasando chévere hasta que aparece Slade a arruinar la telenovela, haciendo una revelación de telenovela también, jactándose de que Terra era su nueva aprendiz y que ella había saboteado la seguridad de la Torre T para que Slade pudiese capturar a sus amigos. Pero Terra había sacado al Chico Bestia porque le caía bien. Supongo que Terra tuvo una buenísima justificación para volverse mala. ¿Como Robin? ¿O que sus padres sean rehenes de Slade? No sé. Slade, él me ayudó, me salvó de mí misma. Dijo que le debía una. ¿Así que era todo un juego? ¿Solo porque le enseñó a controlar sus poderes y le debía una? ¡Esa es su triste historia! ¡Pero sal de allí, Chico Bestia! No solo es la tóxica, está completamente chiflada. Slade tenía razón, tú no tienes amigos. Aprendiz. Que Chico Bestia no debió haber dicho eso, no porque no se lo mereciera, sino porque llegaría aún más desquiciada en el siguiente capítulo, con un traje que potencia sus poderes. La más decepcionada con esto es Raven, y con razón. Teníamos que hacerla salir de su madriguera, cobarde Terra. Pero Raven, ese hechizo no lo conozco. Terra logra neutralizar a todos los titanes, excepto a Robin. ¡Uy, cada vez me cae más mal! ¿Por qué tuvieron que rescatar a la vagabunda de la cueva? Pero claro que debería llegar el momento del remordimiento, con Terra pensando, ¿no me habré pasado un poquito al enojarme por tal estupidez? Una que yo misma provoqué. Pero Slade tenía un plan B, controlar a la muchacha al mismo tiempo que le causó un dolor terrible. Vaya que tiene este enfermo con causarle dolor a pequeñines. Terra está a punto de dañar al único que creyó en ella. ¿Terra? ¡Destrúyeme! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Vamos! ¿No es eso para lo que viniste? Esta parte me dio tristeza, pero no tanto. No se la merece. La traicionera logra detener a Slade, derrumbando la base, pero esto provoca la erupción de un volcán. Esta muchacha causa desastres inclusive si no es su intención, pero ella se quedará para salvar a sus amigos, remendando su error.
Y como todo un Ash, o más bien un Vegeta, debido a su sacrificio, ella termina convirtiéndose en Piedrita, en donde los muchachos le hacen un altar, convirtiéndola en una titán honoraria. ¿Valdrá la pena esta segunda oportunidad? ¿O la loca los traicionará de nuevo? ¡Lo descubriremos en la siguiente temporada! Aparece el enemigo de esta, la colmena, bajo el control de su líder, el hermano de... Digámosle hermano ese porque creo que su nombre haría enojar al jefe. Díganme paranoico, pero prefiero ser precavido. De esta institución fue de donde nacieron los titanes malvados. Y Cyborg, luego de 2 temporadas, cree que es hora de investigar la organización, usando su nuevo traje holográfico, el cual le devuelve su forma original antes de convertirse en el androide 17. Esto le trae buenos recuerdos, y cuando el malo de la semana le ofrece recuperar su cuerpo original, este acepta, inclusive si significa traicionar a sus amigos. No, pero ya esta historia me la conozco, es como la tercera vez. ¿Este cuento terminará como el de Robin o el de Terra? ¿O los guionistas se arriesgarán con una tercera opción? No, se van con la de Robin. Todo era un plan de Cyborg para que el malo se abriera más con él. Aún así, su sentimiento de recuperar su cuerpo original sí era genuino. Pero la tremenda Starfire le responde: durante un momento realmente me sentí normal. No te conocí antes, así que para mí eres normal. Un grande, la Starfire. Aunque no tanto en el siguiente episodio, donde aparece Rave X. Pero de nuevo la historia de traición, aunque esta vez no era Robin, porque estaba presente. Pero como la historia de la traición estaba tan trillada, no le creen a Robin, por lo cual Starfire lo empieza a toquetear para ver si es un holograma. Aunque al parecer la muchacha se está asegurando de más. ¡Cochina! ¡No! Esto salió en una caricatura para pequeñines, Los Locos Dormís. Solo superados por los locos 90, vuelve la telenovela. Starfire se va a casar en su planeta natal, donde se reencontrará con un viejo amigo, su niñero, que la cuidó para ser la princesa toda su vida, para así poder heredar el trono de su planeta, Tamaran. El novio prometido de Starfire será una babosa. No, ya de nuevo, esto no puede ser coincidencia. Otra vez copiando las malas mañas del anime, pero ¿quién fue el canalla que le está obligando a casarse con esta cosa? O más bien, la culpable, la mismísima Blackfire, quien ahora es emperatriz del planeta. Pero ¿cómo la dejaron gobernar el planeta si es una delincuente? Qué bueno que eso solo pasa en las caricaturas. Obviamente sigue malvada, ya que planea intercambiar a su hermana como si de un objeto se tratase, para obtener un collar que multiplica sus poderes infinitamente, para transformarla en un hack con patas. Obviamente cuando la muchacha está a punto de contraer nupcias, llega Robin al final de la escena a decir: yo me opongo. Es allí cuando Starfire desafía a su hermana a una pelea con rayitos para decidir a la futura heredera de Tamarindo, con Torres perdiendo inclusive estando bufiada con el código trampa de la joya, por lo cual volverá a ser encerrada. Seguramente saldrá mañana para postular a alguna alcaldía de un planeta lejano. A pesar de su victoria, Starfire decide dejarle su puesto de gobierno a la persona que más quiere, su niñero, Stoico, para así volver con sus amigos. ¡Esperen! ¡Eso es nepotismo! Al menos Robin está feliz porque su amorcito no se casó. Pero volverá a estar sumamente serio en el siguiente episodio, uno de los más oscuros de toda la serie. Cuando Robin entra en modo paranoia, al no superar que Slade ya se fue al patio de los callados, inclusive guardando su mismísima máscara. Llega tanto su esquizo que empieza a ver a Slade en todas partes, pero ¿será solo la imaginación de Robin o algo más? Bueno, no lo sabremos hasta el final del capítulo. Por ahora observamos cómo Robin cae lentamente en la locura, mientras que sus compañeros le dicen que se está volviendo chango, ya que lo único que han visto ellos es a él peleando completamente solo. La más preocupada por él es Starfire, quien sufre al ver cómo a su amor se le están pelando los cables. Mi muñeca me habló con lluvia y todo, pero qué buenarda la escena. La cosa se pone tan loca que las peleas imaginarias de Robin le empiezan a hacer daño real. Starfire, yo y mi otro yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya basta, Freezer! O puede ser que está haciendo el entrenamiento de Baki,
peleas más esquizofrenia. Raven dice ya basta Freezer y usa su magia arcana para compartir la mente con Robin y descubrir si Slade es real o no, donde por fin observamos que siempre fue real. Ah, ya no daba más del suspenso, gracias Raven. Pero la muchacha vuelve a poner todo en duda, ya que dice que él no es real, sino que Robin está tan paranoico que realmente siente que Slade se lo está papeando. O sea que al final era Bucky, hasta que Robin recupera la cordura y se da cuenta que todo esto al final era su imaginación, por culpa de su paranoia, aumentada por un gas misterioso que provenía de la máscara de Slade, el cual lo hacía alucinar. ¿El espantapájaros? No sé, pero lo que sí sé es que este fue un capitulazo. Descubrimos que Raven es una ávida lectora, sobre todo de su saga favorita, La Casa del Dragón, mientras vemos que un Targaryen se agarra a rayitos contra el dragón de Maléfica. Pero todos sus amigos creen que es rara porque se pasa leyendo el libro y no sale de su habitación. Es allí cuando ella desea que hubiese alguien que le entendiese. Su deseo sería cumplido cuando el libro le comienza a hablar, o más bien el personaje. ¡Oh no! Aquí vamos de nuevo, otro personaje con esquizo, aunque esta vez sí era de adeveritas, cuando le empieza a hablar el personaje, el hechicero Targaryen. El hechicero le dice que es víctima de una maldición, pidiéndole que lo ayude a escapar de las páginas. Raven normalmente sospecharía pensando que es algún tipo de demonio intergaláctico que la está usando para sus fechorías, pero la chica se nos enamoró, por lo cual todos los sistemas de peligro están desactivados. Tan enamorada está que al parecer recuperó todas sus emociones, volviendo a su forma ultra instinto superpoderosa y super enamorada y super estúpida. Lamentablemente, a la vez que Raven recibe su primer amor, también recibiría su primera decepción. ¡Traición! Ya que el Targaryen era real, pero no era el hechicero, sino que el dragón malvado. Es allí cuando Raven piensa, bueno, si el burro de Shrek pudo, ¿por qué yo no? ¡No, Raven, él es malo! Así que la destrozada muchacha termina devolviéndolo a la Pokébola con sus hechizos. Sus amigos, para animarla de tal decepción, le dicen que nunca más crea en los libros que hablan, porque ella nunca estará solita. ¡Che, mi madre! Cyborg debe volver a la colmena, pero esta vez no estará solo, ya que otra espía ha ingresado al recinto de un grupo desconocido. Pero qué mala seguridad la de la colmena. Conocemos a otra geek tecnológica, la abeja. No se esforzaron mucho con el nombre, aunque su nombre no sea muy original, sus habilidades son de una genio. Capaz de hackear todo el sistema de seguridad que Cyborg había puesto en la colmena, incluyendo tener acceso a los propios recuerdos del muchacho, descubriendo qué piensa de ella. Anoche soñé contigo. Vuelve el mambo, al parecer se reparó su varita. ¡No me peguen! Y para regocijo de los furros, su plan será convertir a todos nuestros héroes en animales. Excepto a Chico Bestia, obviamente, así que lo convierte en lámpara. Supongo que es gracioso, o yo soy muy amargado. Cyborg es invitado por Abejita a su grupo de origen, los Teen Titans del Este, conformado también por el segundón de Aquaman. O sea, podríamos decir que los Titanes del Este son los segundones del equipo segundón. ¡Nacidos para segundear! Pero estos no quieren a Cyborg simplemente como un recluta, sino como el líder de su banda de segundones segundones. El robotín duda de la propuesta hasta que el hermano S ataca la base de los Titanes Copiones, decidiendo que necesitan más protección que sus amigos originales. Nada hacía presagiar que esta era una cochina traición, y los Titanes Ditos estaban trabajando para el mismísimo hermano S. Robin ya se sabía este guión. Una, porque Cyborg ya había abandonado a los jóvenes titanes. Y por otra parte, la obsesión de Cyborg con el hermano S es muy parecida a su locura con Slade, cuando sufrió esquizofrenia, y le saldría caro ignorar la advertencia de Robin, ya que se lo vapea a su nuevo grupo, revelando el cochino plan del hermano, el cual era robar la tecnología del ingenuo adolescente para volverse a él mismo en el androide número 20, destruyendo por completo al pobre Cyborg. Otro Edgelord. Le salió competencia Slade, pero no hay nada que el poder de la amistad no pueda solucionar. El secreto no está en los circuitos. No es la máquina la que se te resiste. ¡Soy yo! ¡Mi espíritu! Y después de tremendo discurso, Cyborg desbloquea un power-up sacado del del guión, porque nunca fue anticipado, reparando sus partecitas, desintegrando a los demás robots. ¡Uf!
Menos mal que ambos eran cyborgs en esta pelea, si no esta serie se convertiría en The Boys. It was perfect. Perfect. Al final, el equipo de segundones B estaba siendo controlado por el hermano S, por lo cual eran chicos buenos desde un principio. Con Cyborg nombrando a la abejita como su nueva reina, con él regresando junto a sus camaradas, luego de aprender una valiosa lección. Uno de los mejores finales de temporada de la serie. Tal vez solo superado por el de la cuarta temporada, donde Raven será la protagonista. La muchacha está de cumpleaños, pero no desea celebrarlo, y le arruina la fiesta sorpresa a sus amigos. ¡Oh, pero qué hija! Pero en verdad lo hacía para protegerlos, ya que el día de su cumpleaños, ella presenciaría la profecía del fin del mundo, donde la muchacha sería la culpable del desencadenamiento del mismísimo Apocalipsis. Revelando que el padre de Raven era el mismísimo cola de flecha, Trigon, quien había sido capaz de eliminar más de 1000 abuelos con machetes en el cerro. Raven ha sido creada con el único propósito de convertirse en un portal que una al reino de los demonios con la tierra, para que su padre pueda invadirla y destruirla por completo. De hecho, este mensaje se lo lleva el mismísimo Slade, quien ha sido regresado a la vida por el mismísimo cola de flecha, revelando las inscripciones escritas en Raven para que se convierta en portal. Lo bueno es que sabe justo dónde detenerse. Para que este show no salga del rango del público objetivo, Slade le lava la cabeza a Raven para que acepte su destino como el portal y nada más. Pero sus grandes amigos intentan distraerla nuevamente, refestejando su fiesta sorpresa de cumpleaños. Y esta vez Raven acepta, porque sabe que ya no hay vuelta atrás para el fin del mundo. Y solo quiere pasar estos últimos días junto a sus grandes y mejores amigos. Raven desesperada atraviesa un portal como por la mitad de un capítulo para llegar donde Adela, su madre, una hechicera. No voy a hacer ningún chiste de cómo Raven fue concebida, ya que lo importante aquí es que la pequeña le va a pedir confort a su mami, preguntando un consejo para detener el apocalipsis, con Adela respondiéndole tiernamente que no se puede. ¡Manso viaje para nada! Así que de pura picada, Raven se descarga pateándose al Slade, quien ahora estaba hackeado gracias a los poderes de su padre, Trigon. ¡Pobre muchacha! Lo bueno es que le darían un respiro en el siguiente episodio, Varados, en donde los muchachos quedan varados, no me digas, en un planeta abandonado, donde cada integrante vivirá diferentes peligros de aquel desolado lugar. Por suerte Raven es la afortunada, ya que cae en un lugar con mini marcianitos, que le dan tremendo día de spa relajante. ¿Se lo merece la muchacha? Por otro lado, Robin y Starfire vivirán una telenovela, cuando Cyborg molesta a Robin y Starfire sobre que ellos son novios, y Robin se pone en nervioso, respondiendo que no lo son. Básicamente le dijeron pero Starfire se lo toma muy a mal, porque no sabe en qué lugar está su relación. ¿Le gusta, la ama o la odia porque tiene piojitos? La muchacha perdona, pero no olvida. De hecho, esto afecta tanto sus sentimientos que no puede usar su poder de volar. Ya que, como recordaremos del capítulo de cambio de cuerpos, las habilidades de la muchacha son afectadas por sus cambios de ánimo. Pero cuando Robin por fin le declara su amor, a su manera... Creo que es asombrosa la forma en que disparas rayos. ¿Sí? A la chica se le reconstruye el corazón, que crece 3 tallas ese día, recuperando sus poderes de vuelo, salvando a su peor es nada. Aunque para ella sea el mejor. Por fin llega el final de temporada, con el día del juicio final. Raven sabe que no puede evitarlo, por lo que le dará el mejor día final a sus amigos, pasando todo el día con ellos, siendo la mejor amiga que sus emociones le permiten ser. Lamentablemente, cuando cae la noche, el portal en Raven se activa, pero sus amigos no dejarán que se cumpla la profecía, encerrando a Raven en un búnker, en un lugar súper secreto, en su súper notoria base. Creo que esto no va a funcionar, ya que fácilmente el ejército de Trigon encuentra la base. No sé por qué será. Con los muchachos peleando a todo pulmón, para que el ejército demoníaco no toque a Lilith, para que inicie el tercer impacto. Pero todo es inútil, por lo cual Raven decide entregarse para que el fin llegue de una vez. Pero con sus últimas fuerzas, protege a sus amigos, otorgándole lo último que le queda de sus poderes mágicos arcanos. Los que usará para combatir a Trigon, quien se encuentra sentado de pana en su base. Lamentablemente ni siquiera el poder de la amistad lo salvará con un guionazo, ya que el Trigon se los papea rico.
Por suerte llega Slade, quien está picadísimo con Trigón, ya que no cumplió su promesa de devolverlo completamente a la vida si le traía a Raven, por lo cual se unirá a los muchachos para derrotar al demonio. En el cerro con un machete, Robin y Slade unirán fuerzas, yendo directamente al infierno a buscar a Raven, con el Edgelord, más edgy que nunca. Y como todo lo que has hecho antes, causaste sufrimiento. Es lo mejor que hago. Mientras que el chico bestia intenta ser el meme de Thanos y Ant-Man, volviéndose chiquito para entrar a su... ¿cabeza? Para luego convertirse en una ballena azul. Obviamente no pasa nada si no la clasificación del show se va a R. De puro picado Trigón, le copia Naruto Shippuden, creando copias malvadas de nuestros héroes, con quienes tendrán que pelear todo lo que resta del episodio. Y vaya que son malvados. ¿Suficiente? Con razón Terra te dejó. ¡Auch! Mientras tanto, Robin logra su cometido gracias a Slade, quien se va haciéndose el interesante. Es así como nuestro héroe encuentra a Raven. Raven chiquita. La pequeñita está completamente desesperanzada. Así que Robin le devolverá la esperanza, cuidándola como una hija, cosa que nunca hizo su padre, incluyendo contándole una historia para distraerla. No hay ninguna esperanza. Entonces, supongo que tendré que tener suficiente esperanza para los dos. Oh, esa esperanza es guardada en Raven, y cuando todo parece perdido, aquí viene el guionazo que no llegó durante todo este arco. Gracias al poder de la amistad, se convierte en su versión Ultra Instinto otra vez, derrotando a su padre. Por lejos, el mejor final de temporada hasta ahora, pues descubrámoslo en la quinta y última temporada. La cual es la peorcita de todas, y ahora entiendo por qué la cancelaron, y fue reemplazada por su versión superior. No, era broma, era broma. Aquí el titán protagonista será el chico bestia, con una historia de origen, cuando formaba parte de la Doom Patrol, cuyos archirrecontraenemigos serán los jefes finales de esta temporada, Cerebro y Monseñor Maya, siendo destruidos por el chico bestia y su nuevo alien, Humungusaurio. Sin embargo, el jefe de la Doom Patrol, Mento, ¿lo echa de la patrulla por haber ayudado a sus amigos en vez de capturar a los malos? Cochino malagradecido. Pero el cochino malagradecido se retractaría cuando en el presente los titanes se unieran con el Doom Patrol para detener al Cerebro nuevamente. Lamentablemente el jefe genérico queda para el resto de la temporada, cuyo plan final es eliminar a todos los héroes adolescentes del mundo. Para esto reclutará a todos los villanos de las temporadas pasadas que han enfrentado los muchachos, mientras que nuestros héroes harán lo mismo, reclutando a sus compañeros para la party, viajando por todo el mundo, mientras dejan a los segundones de segundones a cargo de la ciudad. La mayoría de los capítulos son bastante meh y no tiene mayor relevancia para la trama que capturar a otro Pokémon para la batalla final. Sin embargo, hay un par de capítulos buenardos, como cuando Raven se vuelve mamaluchona y va a buscar a unos superhéroes pequeñines. Una de ellas es una muchacha que tiene un amigo imaginario. ¡Oh no! Aquí vamos de nuevo, dice la Raven. Raven los cuida como una madrecita durante todo el episodio, llegando a odiarlos, eliminando por completo su instinto materno, y con razón. Pero al final del episodio se encariña con ellos, resurgiéndole su instinto materno, imaginándose pequeños dragoncitos. Otro episodio medio decente es cuando aparece el chico Flash, pero esta vez no se desintegraría, sino que ayudará a Jinx a salir del camino del mal, con el poder del amor. Uno de los capítulos más icónicos de esta serie se encuentra en esta temporada, Acelerado, en donde un villano X, Papi Ding Bong, Papi Ding Dong, a quien le gusta jugar Mario Kart, desafía a los muchachos por el premio mayor, un maletín secreto que le robó a Robin, el cual tiene un elemento que es muy comprometedor para él. En este episodio saldrá un montón de villanos de capítulos antiguos, incluyendo Rev X, que al final nunca se supo quién estaba bajo el personaje que inventó Robin en primer lugar. Al final nuestros héroes ganan la carrera, pero los muy troleros de los escritores cortan justo el episodio cuando Robin revela el comprometedor contenido del maletín. Lo bueno es que después de años de búsqueda por fin encontré el material inédito, donde descubrimos finalmente qué había en su interior.
Como sabía que la temporada les estaba quedando bien ZZZ, en el décimo episodio se sacan un capitulazo, el cual es la historia de origen del equipo, recién en la quinta temporada. Bueno, aquí Starfire escapa de sus captores, unos alienígenas llamados los Gorgones, quienes la estaban utilizando como sirvienta. Desesperada llega a la ciudad en modo Berserk, y al intentar deshacerse de sus ataduras, empieza a destruir la ciudad por completo. Al ver la tremenda caga que estaba quedando en la ciudad, los titanes, que aún no se conocían entre sí, empiezan a llegar uno a uno. Por fin pudiendo contener a Starfire, como si hubiesen amaestrado a una fiera salvaje. Starfire le agradece a Robin con tremendo besucón, aunque no era porque le despertaba sus instintos de reproducción Uga Buga, sino que este era su mecanismo de aprendizaje Duolingo, pudiendo comprender el idioma del besuqueado instantáneamente, sin necesidad que un perico te esté obligando todos los días para que haga sus clases. ¡No, no elimines mi racha, por favor! Los gordianos vienen por ella y los muchachos ayudan a derrotarlos, ganándose su confianza, empezando la telenovela, y formando el gran equipo, no solo de superhéroes, sino que de amigos. Oh, lo mejorcito de la temporada. Y así es como llegamos al último arco de la serie, donde los muchachos harán un recuento de cuántos Pokémon han capturado para la batalla final contra la Legión del Mal, el cual es el nombre del grupo formado por Cerebro. ¡Pero qué nombre más de mierda! Lamentablemente este genérico villano ha estado capturando para sí mismo a dichos héroes, incluyendo a todos los Teen Titans, hasta Robin. El único que ha quedado libre es el Chico Bestia, nuestro protagonista de esta temporada, quien intentará desesperadamente formar el último equipo de titanes con las obras que le dejaron. Con esto comienza la batalla final entre ambos bandos, pero como ninguno fue muy desarrollado en esta temporada, como que no es muy interesante. Sobre todo que muchos de sus integrantes recién aparecieron esta temporada, estos últimos capítulos. Pero bueno, los malos pierden y los buenos ganan, y la familia de los jóvenes titanes se agranda considerablemente. Seguramente lo que quería lograr con esto era una especie de Liga de la Justicia ilimitada, pero como la serie fue cancelada, no pasó nada. Oh. Así que el final es un final y ya. Pero como los escritores sabían que este arco fue medio soso, nos regalarán un último capítulo, que debo decir, es uno de los mejores de toda la serie, y por lejos, el más triste y rompe corazones. El epílogo del Chico Bestia y su relación con Terra. Después de tres largas temporadas, por fin Terra logra escapar de su cautiverio en modo estatua, aunque no le avisó absolutamente a nadie. Chico Bestia va a saludarla, pero ella no responde, completamente indiferente. Primero el muchacho piensa que es debido a que no se atreve a regresar a los jóvenes titanes por toda la tremenda cagada que se mandó. Lamentablemente la verdad era una mucho más triste. La muchacha había perdido la memoria por completo, incluyendo las vivencias con su amado Chico Bestia. Aún así la cita iba por buen camino, mientras el Chico Bestia le contaba sus aventuras pasadas con ella, con su amor. Pero el espantaviejas definitivo comienza a desesperarse y le tira barro en el hocico para ver si así recupera sus poderes. Pero no, lo único que hace es espantarla. El espantaviejas 3000. Buscando respuestas, el muchacho se encuentra con Slade, porque cree que él la está controlando, pero él dice que no le ha hecho nada. Y tal vez, la simple razón por la cual no recuerda al Chico Bestia es porque ella no quiere recordarlo. Eso tuvo que doler. Es así como comienza el largo y duro camino del Chico Bestia hacia la aceptación, mientras sigue a la muchacha para todas partes, sin poder recuperar sus memorias, que lo observe como antes lo hacía. Ese viaje tortuoso termina cuando Terra le dice su frase final, para quitarle cualquier ilusión de volver. Las cosas cambian, Chico Bestia. La chica que quieres que sea es solo un recuerdo. Las cosas cambian, simplemente cambian. Así es como el muchacho acepta la verdad y regresa a ayudar a sus amigos, donde pertenece. Tal vez con la esperanza en el corazón, que ellos dos puedan estar juntos otra vez, en otra vida, en otro universo. O tal vez, simplemente, en otro momento. Y así termina este video de una gran serie, con un triste final.
Pero se estarán preguntando, ¿dónde está el verdadero final de la serie? ¿La película de Misión Tokio? Pues lo hablaremos en otro video, porque cada vez que hablo de una película dentro de un video de una serie, me bloquean el video a nivel intergaláctico. Solo por mostrar escenas de la peli. Y comprenderán que perder un video de 40 minutos solo por un fragmento es tan doloroso como ver al Chico Bestia sufrir por Terra. Por lo cual dejaremos su revisionado para un video aparte. Así si me lo bloquean a nivel cósmico, no va a ser tan doloroso. Espero me comprendan, tanto como Chico Bestia comprendió a Terra al dejarla hacer su propia vida. Si les ha gustado este video y quieren su continuación, pueden dejarlo en comentarios, junto a suscribirse con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.